¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva aventura de Pokémon Crystal. Y la verdad es un juego que yo quería hacer desde hace bastante tiempo. Yo no he jugado esta versión en específico. Sé que es un... Déjalo bajar esta cosa. Sé que es un... Un remake del... Bueno, no, no un remake. Es una tercera versión de la segunda generación. Pero solo jugué Pokémon Silver. Entonces, no tiene muchas variantes el juego en comparación de la historia de segunda generación, pero tiene bastantes añadidos. No tan significativos en la historia, pero... Pero la verdad es que se disfruta un poquito más que, que los juegos Oro y Plata, los primeros dos versiones que salieron. Entonces vamos a darle inicio a esta aventura. Listo, pues vamos a darle. Dice, ¿eres un chico o una chica? Yo soy... ¡Soy tu compañero! Darle que somos unos chicos. Unos chicos... Pues no guapetones, pero pues más o menos. Z. ¿Qué? ¿Me despertaste? ¿Te importaría decirme la hora? ¿Qué hora es? ¡Es hora! Pues ahora son las 11. ¿Qué? ¿11 del día? ¿Cuántos minutos? 58. ¡Wow! 58 minutos, sí. 11:58 del día. Caray, me he quedado dormido. ¡Dejen dormir! Y este es el profesor Oak. Perdón por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak. Pero puedes llamar o me llaman Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. ¡Chócalas, Wooper! ¡Ah, no tienes manos! ¡Perdón! ¡Ajá, se mamó! La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon. Otros luchan con ellos. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. Por eso, estudia diario a los Pokémon. Y bueno, ese somos nosotros. ¿Cómo os dices que te llamas? Le voy a poner mi nickname. Y... ¡Ah! No hay un 8. Se pasaron de lanza. Le vas a poner... ¿Cómo se debe escribir? Es que no trae un 8, chicos. Mi nickname es con un... Con un 8, pero pues... Segunda generación existían los números, entonces... ¡Bú! ¡Prepárate! Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás duros desafíos. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Saxi! Y como primera opción... Vamos a cambiar la velocidad del texto porque va algo lenta. Sí lo voy a dejar las animaciones. El estilo correcto lo voy a dejar en mantener. El sonido estéreo, creo que ahí se escucha un poco mejor. Lo que hace el estéreo es que de ambos lados. La funcionalidad en el Game Boy es que si tú traías audífonos, se podía escuchar diferente sonido de cada lado. Y el mono es el de toda la vida, ¿no? O sea, se escucha el mismo sonido de ambos lados. Pero a mi gusto se aprecia de menor forma. Y todo lo demás. Y pues el marco de aquí de la batalla, pues me gusta eso. Vamos a darle. Y no sé si aquí venga el primer tema de la poción. Siempre viene una poción de inicio. Fuimos timados. ¡Timados! Segunda generación, somos pobres. Y es el mapa de Johto. Empezamos en Pueblo Primavera. El primer gimnasio está en Ciudad Cerezo. Segundo en Ciudad Malva. El siguiente está en el... No es cierto. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? En Ciudad... No, sí, en Ciudad Malva es el primer gimnasio. En Ciudad Cerezo es un punto intermedio entre ambas. El segundo gimnasio es el de Puebla Azalea. El tercero es Ciudad Trigal. Con la famosa Bianca y su Miltank del demonio.
Ciudad Iris, el cuarto gimnasio. El quinto es, se supone que es este, Ciudad Orquídea. Y el sexto es el Ciudad Olivo. Por ahí un tema de historia. Esta torre de batalla es, si no mal recuerdo, es exclusiva de esta versión, de la Cristal. El séptimo gimnasio es el de Caoba. Y el último, Ciudad de Endrino, que la vamos a pasar feo, pero pues aún falta un buen tramo. Y la Cueva Plateada. Vamos a ver qué nos dice Nuestra Señora Sacrosagrada Madre. ¡Ah, Bu! Nuestro vecino, el profesor Elm, te está buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. ¡Ay! Casi se me olvida. Ya han traído tu Pokégear del taller. Aquí tienes. Y aquí está el Pokégear que... está. ¿No? El Pokémon Gear Up. Solo Pokégear es básico para ser un buen entrenador. Ah, falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? Pues yo voy a estar grabando fin de semana. Entonces, el día de hoy es sábado. Es horario de verano. Lo voy a dejar que sí. 12 pm, ¿correcto? Sí, ya pasaron 3 minutotes. Vuelve a casa para cambiar la hora de horario del reloj. Por cierto, ¿sabes cómo usar el teléfono? Aquí es indistinto, o sea, si le digo que sí me va a decir cómo se utiliza y si le digo que no, obviamente va a decir cómo se utiliza. Dice, ¿recuerdas que hay que encender el Pokégear y elegir el teléfono? No lo recordaba, muchas gracias. Y los números están en la memoria, elige el nombre que quieras. ¿No te parece estupendo? No. No, aquí el Pokégear es de las cosas más molestas, solo te sirve para puntos concretos de la historia. Bueno, la función del teléfono. El Pokégear es este... Digo, aquí todavía no viene, pero está el tema del mapa y el tema de la estación de radio que nos va a ayudar en... todavía mucho más adelante. Dice, hola, Bubu, estoy de visita. Bubu, ¿lo has oído? Mi hija está empeñada en convertirse en ayudante del profesor Elm. Le encantan los Pokémon. Pues ok. Y pues vamos pa' afuera. ¡Hey! ¡Miren! ¡Salió en el juego! ¡Aparezco en la portada! ¡Ey! Y aquí está el tipo sospechoso. Perdón, el tipo nada sospechoso. El pelirrojo. Que no va a hacer nada en esta historia. No va a pintar para nada. No va a ser... No es como que nos vamos a encontrar en toda la aventura. Guiño, guiño. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¡Saxe, perro! ¡Conche tu madre! Yo no sé si por las animaciones, ¿qué onda? Pero yo entiendo que nos da una patadota, ¿no? Está medio... Muy bien, pues vamos al laboratorio del profesor Pokémon Elm. Dice, aquí estás. ¡No! Tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podrías ayudarme, Bubu. Tengo nada que hacer. Mira, estoy preparando el discurso que daré en una conferencia. Pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Qué bueno que lo está escribiendo. Bueno, necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco. Sí, ¿por qué no? Gracias, Bubu. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon, con toda seguridad. Y parece que le llegó un email. Parece que se acaba de ganar un iPhone. Ajá, vale. Dice, escucha. Conozca el llamado al señor Pokémon. Investiga cosas extrañas y le entusiasman sus descubrimientos. Bueno, pues me ha enviado un email. Diciendo que si no reenvía este correo, Hotmail cerrará. No, diciendo que está pasando algo. Es intrigante, pero estamos ocupando con la investigación. ¡Espera! ¡Ya sé! ¿Puedes ir por nosotros? Sí, ¿por qué no? Quiero que cuides uno de los Pokémon que hay dentro de los Ball. Esos Pokémon nunca han tenido un compañero, Venga, elige. Y pues hicimos una encuesta en el grupo de... del... los Atochi Babies. Y el primer Pokémon es el Chilaquil, el Pokémon de fuego. El nope, hoy no. Piénsalo con cuidado, tu compañero es importante.
Segundo Pokémon es la pera y que, por Dios, nadie quiera la pera. Che, esa chicolita del Pokémon planta, no, todo tuyo. Piénsalo con cuidado, tu compañero es importante. Y el que va a ser nuestro compañero, nuestra aventura, va a ser el pequeño Totodile. ¿Quieres a Totodile el Pokémon de agua? Pero por supuesto que dámelo ya. Yo también creo que es un Pokémon genial. Y recibimos a Totodile. Así que con la magia de la edición, tenemos a nuestro pequeño Totodile. ¿Le darás un mote al Totodile que has recibido? Nope. Ahí le puse que sí, soy un torpe. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Lo vamos a llamar en... Vamos a poner el Toti. Vamos a poner el Totis. Qué buenos eran los Totis en ese tiempo. El señor Pokémon vive poco más allá de Ciudad Cerezo. La próxima ciudad es casi una ruta directa, así que no tiene pérdida. Pero por si acaso aquí tienes mi número de móvil, llámame si ocurriera algo. Y anotamos el número del profesor. No le vamos a llamar, probablemente él nos llame. Pero pues ya. Dice, si tu Pokémon resulta dañado, debes curarlo con esta máquina. Úsala siempre que quieras. Cuento contigo. Ah, muy bien. Y el ayudante, quiero que tengas esto por el recado. Y nos da una poción para que nuestro Totis se recupere. Solo somos dos, así que siempre estamos ocupados. Porque las dos rutas que vamos a pasar están llenas de varios Pokémon. Entonces nos van a... probablemente nos vayan a bajar vida. La ruta 29, la primera ruta de este Pokémon Cristal. Si quieren que algún Pokémon lleve algún apodo en específico, lo pueden poner en comentarios. O cuando haga la publicación en Facebook, también lo pueden colocar. Un Hoppit. Mira, no recuerdo que Hoppit salió tan rápido. Sí, dale su... Salpicadura, no me vas a mojar. Grande, Hoppit, grande. Hoppip chapoteadero con Firmet. Y subimos experiencia. Para llegar bien contra la primer pelea que tenemos en el juego, estaría bien que lleguemos a un nivel 6 o un nivel 7. Y este tipo nos va a dar el mapa, así que vamos a aventarnos todo el protocolo. Empezaste poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres te puedo enseñar algunas cosas. Bueno, de acuerdo, sígueme. Esto es un centro Pokémon. Aquí curan a tus Pokémon. Vas a necesitar muchos de ellos, así que es mejor conocerlos bien. Esto es una tienda Pokémon. Hay Pokéball para capturar Pokémon salvajes y muchas otras cosas. La ruta 30 está por aquí. En ella luchan los entrenadores con sus queridos Pokémon. Porque nada mejor que agarrarte a guamazos con tus amigos. Como puedes ver, este es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Y ese tipo, que es un Pokémon, supongo... Ahora todo cambió. Y llegamos. Esta es mi casa. Gracias por tu compañía. Déjame que te dé un pequeño regalo. Y en este momento se va a poner returbio porque nos va a invitar a pasar a ver Netflix. Oh, mira, fue mejor de lo que esperaba. Nos dio la tarjeta mapa. Ahora que el Pokégear de Boo tiene un mapa. Y el Pokégear es más útil cuando le añades tarjetas. Mucha suerte en tu aventura. Y es lo que les comentaba. Aquí en el Pokégear ya aparece el mapa de toda la región de Johto. Digo, tampoco hay mucho pierde, ¿no? O sea, está muy lineal el asunto, pero... pues viene bien tenerlo. Vamos a la ruta 30.
Sí, claro que sí, ¿por qué no? Un pequeño pichi. Nos dio un golpecillo. Ah, mira, es más rápido ahora. Pa' tu casa. Subimos al nivel 6 y vamos a aprender, si no mal recuerdo, aquí Furia. Ah, pues no, lo aprendemos al nivel 7. Muy bien. Hasta la casa del señor Pokémon, está un poco más adelante, que es lo que le decíamos. Y aquí vamos a ver a dos tipos. Peleándose como gente civilizada. Ve, ratata, placaje. ¿Qué? Es un gran combate. Déjame en paz. La pelea del siglo entre dos ratatas. Caterpie se nos va. Y Toti sube al nivel 7. Y aquí ahora sí aprende Furia. Furia es un ataque que si lo haces más de una vez va aumentando de poder. Es un ataque que tienes que ser consecutivo. El primero baja muy poco, pero conforme vayas atacando va bajando más salud. ¿Qué más nos molesta? Un Hoppip. Yo voy a huir de estos porque la verdad a nivel 7 creo que vamos súper bien. Y vamos a aventarnos el choro. Hola, hola, debes de ser Boo. El profesor Elm me dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Boo recibió un huevo misterioso. ¡Oh, my! Bueno, puso el Boo el objeto. Puso el huevo misterioso en objetos clave. Conozco una pareja que tiene una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Como me intrigaba, le mandé una carta del profesor Elm. El profesor Elm es la máxima autoridad en evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Oak lo reconoce. ¿Nani? Si tengo razón, el profesor Elm lo sabrá. Miren quién más tenemos. El profesor Oak. ¡Oh! Así que eres Boo. Soy Oak, investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. El señor Pokémon es el otro, entonces. El sombrerito, todo. Dice, oí que estabas haciendo un recado para el profesor Elm, así que te esperé aquí. Oh, ¿qué es esto? Un Pokémon raro. Raro, lo tienes la cara. Veamos. Ya veo. Ya entiendo por qué el profesor Elm te dio un Pokémon para este recado. Los investigadores como el profesor Elm y yo somos amigos de los Pokémon. De todos. Como Chabelo, pero en Pokémon. Y se dio cuenta que tú te cuidarías a tu Pokémon con amor y cariño. Ah, parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? Sí, ¿por qué no? No, haciendo favores a todo el mundo. ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Y recibimos la Pokédex. Voy a conocer a todos los Pokémon que puedas y completa esa Pokédex. ¡Te lo ordeno! ¿Por qué me lo ordenó? Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de rock. Esto es por lo que les comentaba que el profesor Oak viene de Kanto a Yoto. Bubu, cuento contigo. ¡Ah, Simón! Vas a ir a ver al profesor Elm. ¿No escuchaste? O sea, estás enfrente y no escuchas. Toma, tus Pokémon deberían descansar un poco. Ah, qué detallazo, ¿no? Oscura los Pokémon. Y dice, confío en ti. Bueno, el Pokémon porque solo tenemos a Totis. Y nos llama el profesor Elm. ¡Hola! ¡Buh! ¡Menudo desastre, tío! Perdón, está en español. Sí, sí, es terrible. ¿Qué debo hacer? Es... ¡Oh, no! Por favor, vuelve cuanto antes. Pues iba a ir para allá, pero bueno. Y listo. Tienes un Pokémon en el laboratorio. ¡Qué desperdicio! Alguien como tú. ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. Y viene la batalla con el señor que se llama... Bueno.
El signos de interrogación envió a la pera. ¿Por qué pudiendo robar a Chikorita? No, perdón, a Chilaquil. Digo, a Totodile no, porque yo ya lo tenía, pero... Pudiendo robar tantos Pokémon, te robas a la pera. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Vamos a darle... Vamos a darle furia a todo lo que da. Ah, la furia es, se recarga si solo... si me pegan. Entonces, pues aquí valió. Nos va a bajar el ataque. Entonces vamos a causar menos daño. Chikorita nos da un placaje. Vamos a bajarle defensa porque... Chikorita tiene muy altas defensas y tiene bastante salud. Entonces sin ataques especiales pues va a estar medio complicado. Nos avienta un placaje. Debemos de bajarle más salud. Vamos a la mitad del camino, chicos. Placaje del buen Totis. Arañazo. Placaje. Falló su placaje. Ese Chikorita es un pan de Dios. Falló su ataque y pues... adiós. Y se marchó. Totis ganó 65 puntos de experiencia. ¡Ay! Faltó un poquito para subir de nivel. Y... ah, miren, de hecho mi padre dice... ¡Arr! 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 ¿Feliz de haber ganado? Pues sí. Sí, digo, a quien no le emociona ganar. Y ganamos 300 Pokémon pesos. Pokepesos. Me llamo... si te llamas, así que aquí es que... voy a ser el mejor entrenador de Pokémon del mundo. ¡Quítate, perra! ¡Saxi! Pues bueno, chicos. Vamos de regreso al laboratorio. Primavera. Y como verán, pues el tipo ya se fugó. Se peló el crack. La migra, ahí viene la migra. Dicen que han robado un Pokémon. Y acabo de recibir cierta información del profesor Elm. Parece que fue un joven pelirrojo, de pelo largo. ¿Qué? ¿Que tú te has enfrentado a un entrenador así? ¿Y sabes cómo se llama? Claro que sí, se llama... ah, te creas, no. Le vas a dejar fin. Creo que el de aquí lo llama... híjole, aquí tengo la duda, ¿cómo lo llama? Él en los videojuegos se llama Silver. Se lo vamos a dejar. Pero creo que si le das siempre determinado... no sé si se llame Cristal. En los juegos anteriores se llamaba como el nombre de la versión. O sea, si tú le dejabas fin, se ponía oro o se llamaba plata. O gold y silver, dependiendo el idioma. Pero aquí no sé si se llame Cristal. Entonces lo vamos a dejar así como Silver, que es como yo lo conozco. Bien, así que su nombre es Silver. Gracias por tu colaboración. Vuelve, Brindis. Es terrible. Ah, sí. Ah, Simón. ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Bubu le dio el huevo misterioso. Se sacó el huevo, chicos. Y se lo dio al profesor Elm. ¡Ah, su! Esto. Pero ¿es un huevo de Pokémon? Eso fue lo que nos dijeron. ¡Sí lo es! Oh, entonces, si sabes, ¿para qué preguntas? Vaya descubrimiento. ¿Qué? ¿El profesor Oak te dio una Pokédex? Bubu, ¿es cierto? No se la robaste, ¿verdad? No, Pueblo Primavera, que yo sepa, no está cerca de Catepec, entonces creo que es legal todo hasta ahora. ¿Es cierto? Es increíble. Él es capaz de ver el potencial de un entrenador solo con mirarle. Mira, todo un crack. Wow, parece que tienes lo que hay que tener. Y parece que te llevas muy bien con los Pokémon. Solo tengo uno, pero bueno. Deberás afrontar el reto de los gimnasios Pokémon. El gimnasio más cercano es el de Ciudad Palma. El camino... si el campeonato será largo. Antes de partir no te olvides ver a tu madre. Y pues recuerda que podemos ocupar la maquinita de aquí para curar a nuestro Totis. Y nos detiene otra vez este hijo de su qué horror. Úsalas de tu aventura Pokédex. No Pokémon, Pokédex. Y nos da Pokéballs. Nos da, si no mal recuerdo, 5. Y que las utilizamos para completar la Pokédex. Atrapa Pokémon salvajes utilizando las Pokéballs.
Y colocamos las Pokéballs en una caja especial de la mochila que se llama Caja Ball. Ahora vamos a despedirnos de nuestra madre. Vamos a decirles que somos independientes porque pues nos dieron un Pokémon y pues ni modo que eso no significa que seamos independientes. Dice, guau, wow, ese Pokémon está estupendo. ¿De dónde lo has sacado? Me lo dieron. Así que te marchas de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. Esas son madres. ¿Pero cómo podría ayudarte? No sé. No sé, tú te ofreciste ayudarme. Tú deberías saber. Ya lo sé, cuidaré de tu día. No. Sí, me sé varias de esas. Es un viaje largo, necesitas dinero. Pues sí. ¿Te guardo algo de dinero? La verdad, sí te ayuda bastante. Porque te da varias cositas que en la aventura normal no puedes obtener. Como las piedras lunares y los adornos del cuarto. Los pokemuñecos del cuarto. Y te ayuda con varios objetos. Entonces le vamos a dar que sí. Vale, yo cuidaré de tu dinero. Ten cuidado. Los Pokémon son tus amigos. Debéis ser un equipo. Adelante. Sáquese a su... Y pues lo vamos a dejar hasta aquí en este primer capítulo. Vamos a hacerlo como por secciones. Entonces van a ser capítulos variados. El primer capítulo, este es el inicio de la aventura, el cómo obtuvimos a nuestro inicial. El siguiente seguramente va a ser camino a Ciudad Malva y la Torre Bellsprout. Y el tercer capítulo va a ser el gimnasio. Entonces espero espero seguir haciendo esto y que sea de su agrado. Muchísimas gracias a los que nos van a apoyar en esta serie. Cuídense mucho, si tienen algún comentario, háganoslo saber tanto en YouTube como en la página de Facebook. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, cuídense. Bye.